Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en la inauguración de este espacio, que creo que es ejemplo de muchas cosas, ¿no? De recuperación de una zona degradada principalmente, del aprovechamiento de una zona ya que por sí las personas, tanto los residentes como los visitantes, utilizaban para aprovechar la vista que tenemos desde este lugar y, lógicamente, para poner en valor un espacio que nos viene muy bien desde el punto de vista también turístico. Yo creo que debemos felicitar, en primer lugar, al consejero de Infraestructuras por la idea, sobre todo también a los técnicos de la casa. Esto sale de un proyecto realizado en el propio Cabildo Insular de La Palma. Por lo tanto, quiero aprovechar para agradecer tanto a Fernando Lozano como a Alexis González pues la realización de este proyecto y la ejecución del mismo. Y pues felicitar también a Breña Alta y a su alcalde por contar con un espacio más que creo que le va a venir también muy bien al municipio. Esto, lógicamente, está dentro de un plan de recuperación de espacios que se va a hacer en la isla. El otro día también veíamos como en Punta Llana el mirador San Juanito pues sufría acciones parecidas y bueno, que también en el cual se contempla también la limpieza de vías y también de otros espacios en, como digo, en otros lugares de la isla. Pues poco más que decirles. Ya decía el alcalde que incluso esto parecía que era una acción de transición ecológica. Aquí se realizaban algunas acciones que tenían que ver con incluso cambios de aceite de vehículos. Retiramos, por poner algún ejemplo, más de 200 litros de aceite de vehículos de esos cambios. Y bueno, era realmente un vertedero. Y ahora mismo pues contamos con un espacio que creo que bueno, pues nos viene muy bien a todos. Buenos días a todos y a todas. También, evidentemente, gracias por estar aquí. Yo creo que hoy es un día importante para el municipio y para la isla de La Palma. El presidente lo ha expresado muy bien. Esto era un espacio público, un espacio del municipio de Breña Alta y un espacio que necesitaba una acción en cuanto a que era una zona degradada, una zona que ya venía siendo utilizada por los taxistas, por los transportistas del turismo para atraer hasta aquí turistas y que vieran la zona de los cruceros, la zona del puerto, la zona de Punta Llana y Martín Luis, y que no reunía las condiciones para enseñarle a los turistas esto, ¿no? Y el hecho de haber de alguna forma hecho este proyecto y además con una estética tan bonita es para agradecer, como ha dicho el presidente, tanto a los técnicos del Cabildo como al propio consejero de Infraestructuras por el impulso de esta acción. Y nosotros, qué decir, que muchísimas gracias, que nos alegramos que se sigan recuperando zonas y en este caso en nuestro municipio, y que vamos a estar de la mano del Cabildo para seguir haciendo islas.